Y bueno, pues ahora quiero platicarles que con grandes sorpresas, Juguetón logró miles de sonrisas en Tlaxcala. Vamos a recordar parte de este momento. Valeria tiene 10 años de edad. Vive con su mamá y su hermano en Calpulalpan, municipio ubicado al noroeste del estado de Tlaxcala. Y a su corta edad, tiene una responsabilidad muy grande. Me siento orgullosa, sí, pero también me siento mal, porque es una niña. Es la edad en que debería de tener su niñez. Valeria escribió una carta donde pide un deseo. Quisiera yo hacer de nuevo una niña como, pues, las niñas que conozco yo. Juguetón, el mejor aliado de los Reyes Magos, escuchó su petición y llegó con una gran sorpresa. ¡Esta es tuya! Hasta acá llegó Juguetón. Gracias por mis regalos. Juguetón no solo llegó con Valeria y su hermano, pues miles de niños calpulalpenses fueron sorprendidos por la magia de la campaña de recolección y donación de juguetes más grande del mundo. Muy feliz. Porque nadie nos daba un juguete antes. Feliz. ¿Por qué? Porque nunca había tenido uno de estos. Oye, mi amor, ¿te gustó tu regalo? Sí. ¿Por qué? Porque está muy bonito. Pues me regalaron mi castillo. Me gustó mi juguete que me trajeron. Gracias, gusto con mi bici. Recorrimos la cabecera de Calpulalpan, así como las comunidades de La Soledad, Santa Isabel Mextitlán y San Marcos Huaquilpa. Pues no importa el terreno que haya que pisar, para Juguetón no hay barreras que impidan llegar hasta donde se necesita. Les doy gracias más que nada a Juguetón por preocuparse por unos niños, que es la comunidad más retirada del municipio de Calpulalpan. Qué bueno que llegó hasta acá para que los niños sean felices. Y ahorita mi hijo no cabe de la emoción. Esta es la mejor prueba que gracias a su aportación la vida de Valeria y millones de niños pudo cambiar. Pues con su donativo, ahora estas caritas están llenas de felicidad. Desde Calpulalpan, Tlaxcala, para Juguetón, Fernando Guerrero y Brenda Cervantes. Qué maravilloso ver cómo se dibujan las sonrisas en todos los niños, en este caso todos los niños por allá en Tlaxcala, que bueno, pues afortunadamente pudieron recibir un regalo, una sonrisa este pasado Día de Reyes. Y recordemos que hay nuevas generaciones, hay familias que bueno, pues quizá no fueron alcanzadas por el juguetón el año pasado y hoy tienen toda esta esperanza de sonreír como estos chiquitos. Un regalo.